al Señor. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que es un malagradecido. Alabanza al que vive. Oh, gloria a Dios. Evangelito malagradecido. El evangelito que agradecido. Adora a Dios porque te hizo libre. ¿Cuánto adora la presencia del Señor en esta hora? Oh, gloria al que vive. Diga santo aquí si puede que él está aquí. Vamos, levante su manito al cielo y diga gloria. Alabanza al que viene. Yo no sé. Alabanza al que vive. Pero cada vez que hay guerra, porque hay victoria. Alabanza al que viene. Oh, gloria. Dele gloria al Señor en esta hora. Si hay guerra, es la señal de que hay victoria. Oh, gloria al que vive, porque cada vez que viene gloria de parte de Dios, Satanás se levanta en contra de la palabra que Dios ha determinado para dar a su pueblo. Alguien que adore a Dios. Pero voy a hablar con alguien que vino violento a arrebatar la palabra por encima del levantamiento del diablo. Alguien que abre su boca y que adore la gloria de Dios. Voy hablando con gente que diablo de azúcar, ni evangélico guachi guachi, sino gente que cuando le da, ay, que cuando el diablo le hace guerra, ellos se ponen más violentos. Adore la gloria de Dios si puede. Abasama, gente que la guerra no lo empuja para, sino que la guerra lo empuja a ser más fuerte. Cierra batalla, masama. Abre esa boca para arriba y adore la gloria. A mí no me importa que prendan los demonios. A mí no me importa que invoquen a Changó. ¡Wow! Mi Dios es más fuerte que los diablos. Porque estando yo prendiendo la velita, él se metió al altar, la apagó y me llamó. Y me hizo libre y los demonios tuvieron que correr. Porque el cabo de la gloria de Dios aquí. Sama. ¿Quién se atreve a desafiar Dios que tú y yo le servimos? ¿Quién se atreve a desafiar a Dios? Alguien que defiende el nombre de ese Dios en esta hora. Alguien que defiende el nombre de ese Dios con su alabanza. Abasama, rabacaya, masama. Alguien que defiende el nombre de Cristo que es en la tierra. Abre esa boca y adora la gloria de Dios. Gloria. Cuando llegué a este lugar empezaron a ministrarme voces diabólicas. Muchos barcos del mismo infierno diciéndome cambia el mensaje. No predique eso. Alguien que adore a Dios si puede aquí. Alguien que adore la gloria de Dios. Tú no puedes predicar eso, predica otra cosa. Le dije al diablo lo que Dios me dio en la intimidad noche a las 3 de la mañana. Yo lo voy a predicar en este territorio. Alguien que adore a Dios si puede aquí. Dios me dijo, predícalo. Que los que vienen de mí van a abrir la boca y van a tener que adorar. Abasama, alguien que adore a Dios si puede. Yo te voy a enviar un remanente que va a lavar mi nombre allí. Alguien que adore. Esa madre para que está por ahí. Manténgase en comunión ahí que Dios está aquí. Libro de Marcos. Marcos capítulo 3. Avanza el que viene. Capítulo 3 verso 13. Tú el que tenga Biblia la puede abrir, lo puede buscar. Marcos capítulo 3 verso 13. Con unos cuantos amén damos inicio a la palabra del Señor. Por ser esta la palabra de mi gran Dios, se va a estar leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ese amén parece que le dio el COVID. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues yo también digo amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a voces para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Dele gracias al Señor por la palabra. Levante su manito al cielo y dele gracias al Señor. Diga, Padre, gracias por tu palabra. Amo, levante esa mano y suba su voz. Dele gracias al Señor por la palabra en esta hora. Padre, gracias porque tus palabras son santa, Dios. Padre, gracias porque ellas son palabras de vida, amado mío. Padre, gracias porque ellas son palabras que nos fortalecen. Ellas son palabras que nos dan vida. Yo no lo escucho a usted clamando. Padre, gracias, Dios del cielo. Ellas son palabras que nos alientan. Son palabras que nos empujan a seguirte. Son palabras, Dios mío, que dan esperanza al que ya no tiene. Son palabras que dan fuerza al que se siente cansado. Gracias por eso.
aleluya, Dios de gloria. Amado mío, es aquí, Dios mío, que voy a predicar tu palabra. Padre, yo creo en el clamor de tu siervo, Dios, pero es aquí, no está de más que yo clame a ti, alguien que adore a Dios aquí, oh Dios de gloria. Padre, yo te pido que mientras yo venga predicando tu palabra, ningún diablo se pueda manifestar, Dios del cielo. Padre, yo te pido que mientras yo venga predicando tu palabra, el niño de antorcha no se mueva. Padre, yo te pido que mientras yo venga predicando tu palabra, Anaís a pie no pueda mover los pañuelos. Padre, yo te pido que mientras yo venga predicando tu palabra, oh Dios mío, San Miguel no pueda montarse en el caballo. Padre, yo te pido que mientras yo venga predicando tu palabra, Santa Marta no pueda mover la peluca, Dios de gloria. Alguien que adore la gloria del Señor aquí, yo no lo oigo a usted clamando. Yo te pido, Dios mío, que mientras yo te esté predicando, todo viaje en ti, misionero diabólico, antagónico, se cancele en esta hora. Yo te pido que mientras yo venga predicando, todo trabajo del diablo que tengo bella, Dios mío, se desbaratan, se destruyen, se rompen, Dios mío. Padre, si hay alguien aquí que está metido en un altar, que su nombre está metido en algún altar de satanita, sale fuera en el nombre de Jesús. Reprendo ya tu reprendo las 21 bendiciones. Quedan cautivas, Dios del cielo. La crucificamos, la llevamos cautiva ante tus pies. Dios de gloria, damos paso a tu poder y que se mueva tu presencia, Dios de gloria. Alguien que adore a Dios aquí, que solamente tenga paso tu espíritu para obrar y moverse en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Al nombre de Cristo, a su nombre. Tú el que tenga asiento puede sentarse, y el que no tiene asiento se queda sobre su pie. Dígale a alguien y dígale el tema que el Padre me dio en esta tarde. Dígale a alguien, Dios busca. Dígale a alguien, Dios busca un íntimo, alabanza al que vive. Vuelve y tópele a alguien y dígale, Dios busca un íntimo, alabanza al que vive, gloria al Señor. Quizá usted se encuentre extraña la palabra íntimo, o quizá la confunda con la palabra íntegro, pero no es bajo el tema Dios busca un íntegro, sino Dios busca un íntimo. Alabia a Dios si puede en esta hora. Este tema me lo daba el Señor en el día de ayer mientras estudiaba la palabra de Dios. Alguien que adore al Señor en esta hora, y Dios me daba este tema mientras le preguntaba a Dios que Él quería que yo predicara en este lugar. Alabanza al que vive, oh gloria al que viene. Mientras Dios me daba este tema, alabanza al que vive, yo me avanzaba en la lectura bíblica de donde acabamos de leer. Oh gloria al libro de Marcos, capítulo 3, verso 13, donde Jesús está hablando. Alabanza al que vive, alguien que adore a Dios si puede. Donde dice y establece la palabra que Jesús, yendo al monte, dice que llamó a unos cuantos, llamó a los que quiso. Alabia a Dios si puede. Dice que luego de haber llamado a los que él quiso, alabanza al que vive, dice que descendieron a él. Alabanza al que viene, alguien que adore a Dios si puede. Oh gloria, dice la palabra que lo llamó para que estuviesen con quién, para que estuviesen con él. Alabanza al que viene, pero para qué ellos iban a estar con Jesús. Alabanza al que vive, era chapeando, era orando, sería en un empaquetado, sería en un compartir, sería en un cumpleaños, sería en la playa, sería parrisol. No, lo llamó para el monte a orar. Alguien que adore a Dios si puede. Se llevó a los discípulos a orar. Abasaba, yo siento poder aquí. Oh, lo que al que vive, quizá usted se pregunte qué tiene que ver lo que usted está predicando con el tema bíblico. Vamos para allá en un rato. Alabanza al que vive. Lo que pasa es que Dios, hablando conmigo, Dios me decía, Ariel, antes de yo enviar un profeta a predicar, antes de yo enviar un emisario, antes de yo enviar un evangelista, antes de yo enviar un adorador, yo primero lo preparo. Ay, abasama. Yo primero lo calafateo. Ay, ay, ay. Yo primero lo moldeo. Yo primero lo quebranto. Yo primero mato los sentimientos. Yo primero quito el yo. Yo primero quito el chime. Yo primero quito la Rabacanda. Alguien que adore la gloria del Señor aquí. Ay, 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 ay. Dios me decía.
decía, yo no envío a nadie sin antes darle una preparación. Yo no envío a nadie sin antes catapultarlo en una gloria. Alabanza al que vive. Por eso hay gente, Ariel, me decía Dios, que están llorando en la intimidad porque quieren predicar y nadie le abre puerta. Por eso es que hay gente que quiere adorar, quiere salir en los piches, pero Dios me dijo, esa gente todavía no le ha llegado el tiempo, porque es que hay gente que cuando lo vaya a enviar, lo voy a enviar con evidencia de que tú saca la batalla. Ay, hay quien que adora la gloria de Dios aquí. Hay gente que antes de yo moverlo de la habitación, antes de yo moverlo de la intimidad, yo lo voy a enviar con evidencias de que el pueblo entienda de que ese guerrero, de que esa guerrera está fundamentado sobre la roca. Alguien que adore a Dios aquí si puede. Alguien que adore al Cordero Santo. Ay, ay, ay. Por eso es que tú sientes que tu ministerio no avanza, que tú sientes de que tú no fluyes, que tú sientes de que tú no creces, que tú no pasas del mismo nivel. Es que cada vez que Dios te vaya a mover de un nivel, va a ser con evidencia, porque van a haber gente en el camino, escucha bien, que van a querer pesarte en balanza, a ver que lo que tú portas, si es paja o es trigo. Ay, Dios mío, saca y llama. Alguien tiene que adoptar gloria del Señor. Y Dios le está diciendo a alguien, le voy a dar a demostrar al público que tú nada más no eres de bulla, que tú nada más no eres de multitud, sino que antes de tú salir a la multitud, tú tuviste una intimidad. ¡Sarra, vaca! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto no va a sacar mucha alabanza. Esto no va a sacar adoración. Escucha bien con atención. Dios hablando conmigo me dijo, ¡ah! Cuando yo lo llamé a ellos, que ellos vinieron, que me lo llevé para el monte, tú has preparado. Y después que yo lo preparo, entonces yo lo envío. ¡Ay, Dios mío! Oye, se lo llevó para el monte y dice que le dio autoridad a Rabacanda para que salgan enfermedades. ¡Ay! Para que liberten a cautivos. Yo no sé si tú puedes entender. Dios me decía, lo que hay gente que no entiende, que antes de estar con la multitud, tú tienes que estar conmigo. Hay gente que quiere predicar, pero no está con Dios. Hay gente que quiere gritar mucho, pero no tiene intimidad. Quiere salir en afiche, pero no tiene secreto. Quiere, ay Dios mío, quiere que Dios te hable, pero ¿cómo Dios te va a hablar si no ora? ¿Cómo Dios te va a hablar si no ayuda? Alguien Dios quiere un íntimo. Que para alguien Dios quiere un íntimo. Avanza que dice. Algo que me impresiona, Keiron, es que yo leyendo la escritura y leyendo la palabra del Señor, hay un verso en la Biblia donde aclara y establece que la fama de Jesús se extendió por toda Judea, se extendió por toda parte, porque Jesús sanaba tantos enfermos, Jesús libertaba al que estaba cautivo, Jesús hacía caminar al paralítico, Jesús sanaba al leproso, pero nada le impedía a Jesús que fuera al monte a orar. Ay, Dios mío, escuche bien con atención. Oh, gloria al que vive. Mientras más la fama de Cristo Jesús crecía, más él le interesaba estar con Dios en intimidad. Gloria a Dios. Y en muchas ocasiones dejó a los que tenían lepra, en muchas ocasiones dejó a los que estaban dejó a los que estaban mancos, se apartaba de la multitud, se iba a clamar a su padre. Alguien que adore a Dios si puede. Y Dios me decía a mí, estoy buscando a alguien que le importe estar más conmigo que sanar a los enfermos. Alguien que adore a Dios como predicador. Sí, y está buscando a alguien que antes de ir a orar por el que está cautivo, primero hable con Dios, primero esté con Dios en el secreto. Dios me dijo, los predicadores de este tiempo le interesa tanto en afiche que esté en mi intimidad conmigo. Dios me dijo, Ariel, cuando la agenda te impide estar conmigo, rómpela, saca más o más alguien que adore a Dios. Cuando la fama te esté sacando de la intimidad, cuando la agenda te esté quitando el tiempo de estar en oración conmigo, rompe la agenda. Si la fama te impide que tú me busques, despide a la fama. ¡Sama! ¡Ay, ay, 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 ay!
hay. Yo no sé, pero hay gente que son como al revés. Hay gente que mientras más su fama va creciendo, ellos más se alejan de Dios. Ellos ya no tienen tiempo para Dios, porque es que lo invitan a todo día. Tiene agenda llena, tienen 2 o 3 actividades en el día, ya no tienen tiempo para hablar con Dios. Y Dios está buscando un íntimo para revelarle los secretos. Allá va Saba, allá va Canda. Me atrevo a decir que ya casi Dios no tiene gente para revelarle quién está en pecado y quién no. Ahora estamos parando a tu hermandazo en los altares, porque no hay intimidad. Cuando no hay intimidad, lo que está oculto no se sabe. Por eso Dios le dice a alguien, cuando tú estés en tu aposento, arranca la puerta, y lo que tú pides en el secreto, Dios que está en los secretos, que da los secretos, Él te lo va a recompensar en público. Abasama, Rabacaya, lo que tú quieres saber, no lo va a encontrar en el público. Lo que tú quieres darte cuenta, lo que tú quieres investigar qué está pasando en el pueblo, que se están corrompiendo mucha gente, tú no lo vas a ver en el público. Tienes que soltar el público, tienes que soltar la multitud y irte a la intimidad para que Dios te revele lo oculto. Cuando hablamos de íntimo, estamos hablando de intimidad. Estamos hablando de alguien de confianza. Estamos hablando de alguien a la cual yo le cuento mi secreto. Alabe a Dios, su padre, en esta hora. Por eso es que cuando alguien que es íntimo de nosotros nos critica y nos traiciona, nos pasa como le pasó al salmista, que dijo, a mí no me traicionó uno de lejos, a mí no me apuñaló el que estaba de lejos, sino un familiar mío de los mismos míos. En pocas palabras, por eso es que me duele. Abasama, por eso es que siento que me devoraron. Suelta la calle, más ama que ya de Dios se puede. Por eso cuando hablamos de intimidad, no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de algo muy profundo. No cualquiera tiene intimidad. No porque predica tiene intimidad. No porque tú lo ves con una falda larga tiene intimidad. Alabe a Dios si puede en esta hora. Pero vengo a hablarle a alguien y vengo a decirle, la intimidad es quien habla de ti. Hay algo que se manifiesta en la intimidad, que cuando tú vas a llegar al lugar donde tú vas a buscar el trabajo, hace rato que lo que se manifestó en la intimidad, le habla al empresario y le dice, contrátamelo. Abasama, gloria a Dios si puede en esta hora. En la intimidad se manifiesta una gracia, se manifiesta un aceite que cuando tú estás orando, ese aceite te cubre de pie a cabeza. Por eso es que hay gente que cuando bajan del monte, cuando salen de su habitación de oración, la cara les resplandece. Ellos se ven diferentes, ellos se ven como alabia a Dios, como si fue que bajaron del cielo. Y tú lo ves y tú le dices, óyeme, tú sí pa' lindo, es porque tú tienes intimidad. Hay gente que la intimidad no se le ve ni en la pestaña. Hay gente que no oran, hay gente que no ayunan, y después quieren venir a agarrar la barquilla y empezar a bocear. Dios me dijo, bocear y orar no es lo mismo. Hay gente que bocea pero no ora. Hay quien que adore a Dios si puede. Hay gente que bocea para que el pueblo lo vea, pero no tiene el secreto. ¿Cómo tú quieres que te lo diga? Sueca la batalla, manzana. Cuando hablamos de la palabra intimidad, no estamos hablando de mucha gente, Keiro. Cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de 2 personajes. Estamos hablando de 3 personajes. Alabanza al que vive, gloria al que viene. Cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de algo muy profundo. Por eso cuando Dios me dio el tema, que Él busca un íntimo, yo le preguntaba a Dios, ¿pero cómo así que tú buscas un íntimo? Dios me decía, es que estoy buscando a alguien a quien revelarle los secretos, porque a los profetas de ahora no se les puede decir que está en pecado, que después le bajan la mocha al hermano delante de todo el mundo y lo matan. A la vida de Dios, diga santo aquí, estoy buscando un íntimo que yo le pueda revelar mi secreto, me dijo Dios. Estoy buscando un íntimo que la cosa
cosas del cielo no se la pueda decir. Alabe a Dios si puede. Dios me dijo, hay predicadores que no se le puede decir nada. Ay, yo tengo evangelistas que yo no le puedo revelar nada. Hay gente que vive subiendo al monte para saber quién está en pecado, pero no buscan la solución del pecado. Pero no le preguntan a Dios cuál es la salida de curarse, hermano. Cuál es la salida para restaurarse, hermano. Alguien llama a Dios porque estamos acá. Avanza, mira por allá, pronunciador. Alabe a Dios si puede restaurar. Oh, gloria al que viene. Dios me decía, no todo el mundo es íntimo. No todo el mundo tiene intimidad. Alabe a Dios si puede. Oh, gloria al que vive. Y hay gente que quiere manifestar en público lo que ellos no buscaron en el secreto. Alabanza al que viene. Y Dios me da una palabra para los que son líderes. Para mí mismo que soy líder, presidente de joven en mi congregación. Alguien que adore a Dios si puede. Dios me decía, ¿sabe por qué hay líderes que se dejan secar de los miembros? Alabanza al que vive. Porque hay profetas que se dejan secar de la iglesia, del pueblo. Alabanza al que vive. Porque ellos van al pueblo sin tener intimidad. Ellos prefieren ir primero donde el pueblo, a reprender al pueblo, sin antes buscar a Dios y sin antes consultar a Dios. Alabe a Dios si puede. Por eso, después que Dios sube al monte, que Cristo sube al monte, que lo llama a ellos, que ellos están con él, entonces fue que Dios los constituyó apóstoles y lo envió a predicar y profeta. Alabe a Dios si puede. Eso no fue lo loco en este tiempo, una base pastor eligiendo líderes sin visión. Abasama por compadreo y con madrineo. Alabe a Dios si puede. Antes de usted elegir líderes, suba a la montaña, que no le gusta el monte porque hay mosquitos en Managua. Alabe a Dios si puede, que me sazonaron el día de la vigilia. Alabe a Dios en esta hora. Oh, gloria. Si usted quiere elegir líderes, si usted quiere poner líderes en su iglesia, que sea con oración, consúltele a Dios. Alabe a Dios. Una balsa de profeta, de gente que no está consultando a Dios lo que va a predicar, lo que va a hablar. Cuando usted vaya a ver la Biblia, consulte a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo predique? No es porque usted tiene milética, que usted desata y que usted que sino que reprenda al diablo. Aunque usted tenga milética, tenga eso, aunque usted tenga estudio, aunque usted tenga universidad, consúltele a Dios lo que usted va a hablar. La voz que es muy pecaminosa, esa lengua no se controla. Alabe a Dios. No coge el altar para hablar de chisme, coge el altar para hablar de Dios, para hablar la palabra, para hablar Cristo Jesús. Alabe en esta hora que Él está vivo. Póngale a alguien y dígale, Dios busca un íntimo. Dígale, Dios busca un íntimo. Yo no sé, pero como que se ha parado la alabanza. Tenemos que seguir con el coro que cantó prendido ahorita. Alabe a Dios si puede. No todo el mundo es íntimo de Dios. Alabe a Dios si puede. No a todo el mundo Dios le revela. No con todo el mundo Dios habla. Alabe a Dios si puede. Ahora, el que es íntimo de Dios prefiere antes estar con Dios que con la multitud. El que es íntimo con Dios prefiere, gloria al Señor, orar primero antes de ir a orar por los enfermos. Pero si hay gente que dice, Dios me mandó, Dios me envió, fue Dios que me mandó aquí, Dios me mandó a orar por los enfermos. Alabanza al que vive. Dios me constituyó como profeta. Avanza el que viene. Pero ese don de profeta, ese don de enviado que te enviaron, alabe a Dios si puede. Tú tienes que alimentarlo de algo que se llama intimidad. Cuando el profeta pierde la intimidad, lo que va a hablar disparate en el altar. Ay, Dios mío, no. Usted tiene que abrir esa boca y adorar papá si puede. Oh, gloria al que viene. Cuando el profeta pierde la intimidad, lo que va a hablar chisme, lo que va a hablar, lo que investigó por las redes, alabe a Dios si puede en esta hora. Cuando el profeta pierde intimidad, lo que va a hablar de la vecina. Pero cuando el profeta mantiene la intimidad con Dios, lo que esté conectado con el que está allá arriba y lo que está allá arriba se lo revelan aquí abajo. Alabe a Dios si puede. El que tiene intimidad con Dios no tiene que esperar que nadie le sople la crítica, ni esperar que nadie le sople el comentario. Alabe a Dios si puede. Usted no ve predicador que lo que cogen el altar es para hablar vacuencia, para hablar lo que no es. Alabe a Dios. Y que Dios le reveló un nombre, pero fue que ellos se metieron en pedo y lo investigaron. Alabe a Dios, adore a Dios si puede en esta hora. Adore al que vive, porque no tienen intimidad, porque no tienen revelación. El que no tiene revelación, lo que va a hacer es inventar. El que no tiene revelación, lo que va a hacer es hablar palabrería. Pero el que tiene visión de Dios sabe quién está en pecado y quién no. Por eso yo no me dejo mover por cualquier viento. Usted puede pasar aquí, usted se puede trallar. La conga la pueden explotar. Y si yo no siento de danzar con lo que la porquería que usted está hablando, yo no voy a danzar. Dale a Dios si puede. Yo no soy del grupo ni del montón y te me excusa. Te bulle, que mueve, te obligado y que te empuje.
Santo ponga en mi boca. Alabe a Dios si puede. Yo no me muevo por nadie, porque a mí nadie me buscó. Cuando yo estaba envuelto en la hechicería, hasta por el diablo, por un espíritu de Santa Marta que no me dejaba ser libre. Alabe a Dios si puede en esta hora. Fue Dios que apareció. Alabe a Dios y me dio la libertad que yo necesitaba. Y por él yo estoy aquí. Yo no voy a avanzarle a nadie obligado. Ahora ya avanza de bulla en el pueblo de Dios. Una balsa de mueca. Hay que volver al principio. La gente de antes tenía intimidad. Si usted va a hacer una bulla, hágala teniendo intimidad. Porque el que tiene intimidad, todo lo que hace le luce. Alabe a Dios. Pero usted que es un mueco, la bulla que usted está haciendo, usted no le luce. Cállese. Alabe a Dios si puede en esta hora. Oh, gloria al que vive. Ah, alabanza al que viene. Por eso hay gente que quiere copiar lo que tú haces. Pero ellos no saben que lo que tú haces lo hace bajo la revelación de Dios. Y bajo el caído y la intimidad de rey y señor de señores. Y no lo hace por moverte así. Y hay gente que quiere vivir haciendo lo que tú haces. Si Keiron habló de la salsa, ellos quieren hablar de la salsa. Alabia a Dios si pueden en esta hora. ¿De qué salsa que tú estás hablando? Porque Keiron está hablando de la salsa que dio Moisés. Pero hay gente que está hablando de la salsa Vitorina, que no se entiende lo que habla. Hablando disparate. Alguien que adore a Dios si puede en esta hora. ¿De qué salsa que tú me estás hablando? ¿Por qué que tú hablas de una salsa como rara? Rabacaya Masama. Alguien que adore a Dios si puede aquí. Ah, pero tú crees que Moisés vio la salsa así, a lo loco. No, para lo loco que la vio. Alabia a Dios. Tuvo que caminar a pie. Tuvo que dar pata, Keiro. Tuvo que acercarse y escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios. Quítate las sandalias porque el lugar que pisa es santo es. Y tú, cuando Dios te dice que deje la crítica para darte la salsa que tú quieres, ¿por qué tú me la dejas? Porque para recibir la salsa y para ver la salsa ardiendo, tú tienes que obedecer a la voz de Dios. Y para obedecer a la voz de Dios hay que tener intimidad. O sea que el que no tiene intimidad no puede ver salsa. Alaba a Dios si puede. Una balsa de gente en el público hablando de salsa. ¿Qué salsa? Si tú no tienes ni mantequilla, alaba a Dios si puede en esta hora. Alabe la gloria de Dios en esta hora. Diga Padre, alábelo. Alábelo. Antes de tener salsa hay que embarrarse de mantequilla. Y usted me escucha, porque para tener salsa hay que hacer loco cuando te critiquen. Para tener salsa hay que hacerse el sordo cuando están hablando mal de ti. Para tener salsa hay que aguantar lo que son judas en el pueblo. Alabe a Dios si puede. Antes de tú tener la salsa, úntate la mantequilla para que todo lo que digan te regale. Alabe a Dios si puede en esta hora. Que nada te detenga, que nada te caiga. Ay, 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 alguien que adore a Dios si puede aquí. Hay gente que Dios lo quiere, lo llamó, es verdad. Gente que Dios lo llamó, pero no han ido a él todavía. Cuando Dios lo llamó a ellos, dice que fueron a él, pero hay gente que no ha ido a él. ¿Cómo tú quieres que Dios te dé el don profético? Que Dios te ponga a predicar, que Dios te sana a los enfermos, si tú primero no tienes que estar con él y tú no quieres. Alabe a Dios, oh gloria. Lo que te estoy hablando es que para ti debe ser más primordial estar con él que profetizar. Ay, 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 hay gente que profetiza más que comer. Profetizar no es malo, no. Lanzar no es malo, no. Pero primero que te interese estar con él, que antes que dar una palabra. Alabe a Dios si puede. Hay predicadores que se van a la actividad sin orar, sin consultar a Dios. Ya no consulta a Dios. Decidió, tú quieres que yo vaya a la actividad, sí o no. Ya no se vive eso. Ya lo que se vive es por la misma, la actividad tal día. Claro, ponme escuchando. Toma la foto, ponme en la ficha. Alabe a Dios. Hay que hablar con Dios primero. ¿Cómo y no? Y son tan cínicos que después que llegan a la actividad, entonces están llamando a Dios que se mueva. Pero si tú no hablas con él en la intimidad, ¿por qué lo estás llamando del público? Yo no entiendo, alaba a Dios si puede. Hay gente que son descarados, tú no eres amigo de Dios, no lo llames. Es que tú no oras, tú no hablas con él. Deja de hacer careta, ni que llamándolo, ni que desciende, ni que va. Tú no hablas con él. Bendito, si tú no hablas con él en la intimidad, pues deja de llamarlo en público. Alaba a Dios si puede. Dile a alguien, aprende a hablar con él en el secreto primero. Dile, aprende a hablar con él en el secreto primero.
Porque hay gente que no tiene secreto. En el secreto donde tú vences tus miedos. En el secreto donde tú vences lo que te hace la guerra. Cuando a ti te critican en público, tú sueltas el público y te va al secreto. Dios mío. Cuando todo el mundo está comentando de ti, tú sueltas a todo el mundo y tú te vas al secreto, porque en el secreto es que se vence lo que te está haciendo la guerra. Yo siento gloria aquí. Entonces, después que tú lo vences en el secreto, tú sales al público y le muestras al pueblo que tú venciste. Ay, y cuando tú tomes esa autoridad y esa coraza de fuego y de fe, no hay diablo en una actividad que te haga mueca, porque ya tú lo sujetaste. En el secreto, ay Dios mío. No todo el predicador de este tiempo tiene secreto. Ahora los predicadores, para reprender a los demonios, amatean a la gente, casi lo tumban. Lo tumban a la mala, lo empujan. Alabia a Dios si puede. En antes no se veía sanción. Alabia a Dios si puede en esta hora. Cuando pasaba alguien, los enfermos eran sanados. Cuando Cristo pasaba, cuando Pedro pasaba, se sabía que pasaba. Alabia a Dios si puede en esta hora. Que no tenga que decir el amigo que me empujó y que por eso yo caí, sino que la unción del santo lo hizo libre, que la unción del santo lo tocó. Hay gente que no adora con este mensaje, porque a la gente lo que le gusta es el ayudete. Este mensaje ya no se predica, ya esto no se habla. Ay Dios mío, y Dios va a partir gente en el bendito altar. El altar está en corrupto en su mayoría, porque la gente quiere hablar lo que era y encanta. Yo no sé, pero yo siento violencia en el mundo espiritual aquí. Yo no sé, pero yo siento a mi león que está aquí. Rabatunda, rabatima. Yo siento pasos que me están respaldando aquí. Lema haya masama. Alienta gloria a Dios. Yo sé que la gente que tiene al diablo no va a decir gloria. Yo sé que las mujeres que no oran no van a decir gloria. Porque aquí hay mujeres peligrosas que de madrugada se levantan a clamar. Que mujeres que Dios enseñó a pelear, no dan en el culto en la iglesia, no. En su casa ya son guerreras. Y cuando el diablo usa al esposo, ellos dicen, si el diablo sal de él. Alguien que adora la gloria de Dios aquí, mira. Hay mujeres que Dios le enseñó a pelear. ¿A poco crees? Imagina que hay gente que para ponerse esa la doctrina. Tú bien que pedir un pleito, no carnal espiritual. Hay gente que para ponerse aquí pedir un pleito. Pero ¿cómo así, predicador? Está aquí hoy, no. Está aquí en el Evangelio. No la guerra que peleó. Le dio galleta a Santa Marta, la maestresa. Le dijo Santa Marta, sal de mi cuerpo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Usaba rabacanda. Por eso Dios dijo en su palabra, este género no sale si no es con ayuno y oración. Yo entendí que el ayuno no es secreto. El ayuno no es la fortaleza, sino también la oración. Si no acompaña el ayuno de oración, no existe nada. Por eso hay gente aquí que no puede vivir sin orar. Hasta cuando están pegando los platos a mujeres clavas. Hasta cuando quieren el suave, dicen gloria a Dios. Porque ya sienten los demonios. Porque se le tiran a la casa sagrada. Dame el candel esos diablos. Hay demonios, yo no sé que hoy nada más desaloja tu terreno, tu territorio. Hay gente que Dios quiere enseñar el mundo espiritual. Hay gente que Dios quiere enseñar el secreto. ¿Qué hay en el secreto? Ay, yo no sé si tú me entiendes. Dios te quiere enseñar la clave que ahora es secreto. Shabara bakaya masama. Cuando tú eres secreto, nadie sabe lo tuyo, solo Dios. Predicador, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Lo que te estoy diciendo es que Dios se siente bien cuando tú prefieres ir al secreto a hablar con él que ir a hablar con el vecino. Lo que te estoy diciendo es que Dios se siente bien cuando tú te humillas ante él en vez de ir donde el pastor a hablarle que te están criticando.
Dios quiere que el secreto sea tu habitación. Dios quiere que el secreto sea... Ay, 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 yo no sé con quién yo vine a hablar hoy. Dios quiere que tú aprendas a hablar en secreto. Dios quiere que tú aprendas a utilizar tu secreto como una armadura para darle al diablo. Lo que tú hables en el secreto con Dios, ni los demonios lo saben. Los changos no lo saben. El satanita que te está haciendo guerra no sabe. Y cuando tú estás hablando la lengua que Dios te dio en el secreto, ellos se están preguntando qué es lo que está hablando la loca. Es que secreto, secreto. ¿Usted lo está escuchando? No le escucha el nombre secreto. El satanita se tuyo. Cuando tú te levantas con un pote de aceite y empieza a huir tu casa, y te levantas de madrugada cubriendo tus hijos, y te levantas en la cama, Señor, el diablo no me lo puede tocar. Y levanta y toca tu esposo. Lo que Dios me dio, el diablo no me lo quita. Alguien que adore a Dios si puede aquí. ¿O qué tú crees? Que la maestresa nada más visita a los hombres solteros. No, Santa Marta también visita a los que están casados. Alabe a Dios. Y esos satanistas te le mandan Dalila, te le mandan mujeres del mismo infierno. Hacelo caer aún teniendo a su esposa. Por eso tú tienes que pelear por lo que Dios te dio en el secreto, sin que nadie lo sepa. Es cuando el predicador te dé una palabra en tu iglesia, sepan que fue Dios que te la dio. Alabe a Dios si pueden esta hora. Que no fue que tú le contaste por WhatsApp, que no fue que tú le contaste por Facebook, sino que fue Dios que te habló. Alguien, tú tienes secreto. ¿Con quién tú tienes tu secreto? ¿A quién tú se lo cuentas? El espíritu que está tratando, ¿a quién tú le dijiste que tú estabas atado por ese espíritu? ¿Se lo dijiste a Dios? ¿A quién se lo dijiste? El vecino no te va a resolver, el pastor no te va a resolver, los líderes no te van a resolver. Vete a secreto. Alabanza al que vive en esta hora. Por eso, oh gloria, me gusta la historia mucho de la mujer del flujo de sangre. Dice que ella había gastado todo su dinero, todo lo que tenía, oh gloria, y por mano de nadie había sido sanada. Alabe a Dios si puede. Y ella se detuvo, oh gloria, y ella se enfocó, y ella se visionó directamente donde aquel que sanaba. ¿Cuánto año era que tenía con el flujo de sangre? ¿Cuánto? 12 años con el flujo de sangre. No fue que ella tenía 2 semanas ni 3 semanas, porque ahora nosotros, cuando tenemos 3 semanas con un dolor de cabeza, estamos gritando. Cuando tenemos 5 semanas con una gripe, estamos dando gritos. Pero la mujer del flujo de sangre tenía 12 años sufriendo de una enfermedad. Alabanza al que vive. Y después de haberlo gastado todo, ella se dirigió a donde aquel que sanaba. Yo no sé quién le dijo a ella que por allí estaba pasando Jesús, pero yo sé que ella sabía que estaba pasando el que le daba libertad al que estaba cautivo. Ella sabía que por allí estaba pasando el que hacía caminar a los paralíticos. Ella sabía que estaba pasando por allí el que le daba vista a los ciegos, el que sanaba la lepra. Por eso ella se dentro de su corazón se decidió a ir donde aquel que sanaba. Y en pocas palabras dijo: yo tengo que tocar el borde de ese manto de ese hombre. Alabanza al que vive. Ella se enfocó en tocar el borde de su manto. Alabe a Dios si puede. Ella podía tocar la mano, ella podía tocar la cabeza, ella quizás podía tocar la rodilla del maestro, pero sabe que había una gran multitud que le oprimía, ya no podía. Y ella dentro de sí, con pocas palabras, dijo: tan mal con un poquito del manto que yo le toque, yo voy a recibir sanidad. Porque es que ese hombre está cubierto, ay, ay, ese hombre está cubierto de gloria. Alabanza al que vive, oh gloria al que viene. Ese hombre está lleno de majestad. Cuando yo lo toque, yo sé que va a recibir sanidad. Oh gloria al que vive. Porque había mucha multitud. Y uno de ellos mismo dijo: pero maestro, ¿cómo tú dices que alguien te ha tocado? Si la multitud te aprieta, si te está oprimiendo mucha gente, aquí todo el mundazo te está tocando. ¿Por qué tú hablas que alguien te tocó? Lo que pasa es que recibió un toque diferente. Recibió un toque con fe. Recibió un toque con decisión. Recibió un toque con sacrificio. Ay, 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 no entendieron. Es que no entienden esta gente. Alaba a Dios si puede. No todo el mundo lo toca igual. No todo el mundo clama igual. Hay gente que duran 5 años orando por una misma cosa, pero cuando tú te arrodillas, Dios te oye, porque tú tienes intimidad. Ay, 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 alguien que adore a Dios, porque tú tienes secreto, porque tú tienes, ay, 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 porque
en tu casa estableciste una esquina y le dijiste a Dios, en esta esquina es que voy a orar, esta silla que nadie me la mueva de la habitación, ni hijo, ni esposo, ni nadie, que aquí es que yo establezco mi intimidad con Dios, yo siento gloria y siento revelación. Abasaba, y cuando alguien se te siente en la silla o en el banquito, tú le dices, no, párate, que ahí se sienta Jehová. Arrabacaya masama, andarrabaquima, la gloria a Dios si puede. Hay otros que su secreto lo tienen en el altar. Cuando ellos se sienten cansados, ellos van al altar y dicen, Jehová, aquí me tío, estoy cansado, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Alguien que adore a Dios si puede. En el altar hay que tirarse, hay que acoparse, hay que darme al altar hasta recibir gloria. No te apegues del altar, no le lamba a gente, lambe a Dios, que se fue que te llamó, él es que tiene compromiso contigo. Si no te mantuviera Jehová, ¿por qué cuando se metió el toque de queda, que no había culto en la calle, tú seguiste viviendo? Porque hubieron gente que pensaron que no íbamos a morir prendida, porque ya no lo invitaban, porque no se estaba invitando a nadie, no estaban dando culto en la calle. Cuando se metió la pandemia, ¿cuántos se acuerdan? Mucha gente dijeron, tirando puya, vamos a ver qué va a pasar con el evangelista fulano, ya no está predicando. Yo pago casa, yo voy fuera de mi casa de la edad de los 13 años. Pago casa, pago motor y pago teléfono. Alabia a Dios si pueden estar ahora. Y mucha gente pensó, no, le van a quitar la casa. Ya no va a poder pagar la casa. Y de allá afuera Dios sabe un pastor que me bendecía de parte de Dios. Alabia a Dios si pueden estar ahora. Oh, gloria que vive. Me fui a la intimidad y le dije, Jehová, tú me llamaste. El que Dios llamó tiene derecho a reclamar. El que es fiel tiene derecho a discutirle a Dios. ¿Cómo así, predicador? Sí. Cuando algo sale mal, pero tú andas en fidelidad, tú tienes derecho a irte a la intimidad y decirle, Jehová, ¿qué pasó? Jehová, ¿qué está pasando? Tu garantía es la fidelidad. Alaba. Por eso es que hay gente que no tienen derecho a reclamarle a Dios. Dios no tiene compromiso con gente que no es fiel. Dios no tiene compromiso con gente que fue lo que se enganchó en el evangelio. Se enganchó a profetas, se enganchó a evangelistas. Alabia a Dios por allá, pronunciadora, yo no sé qué pasa. Oh, gloria que vive. No es lo mismo cuando Dios te llama, cuando Dios te posiciona. Hermano, aprenda a ser llamado por Dios. Si Dios no lo ha llamado todavía, encóndase hasta que Dios lo llame. Como él llamó a su discípulo, que después que lo llamó fue que lo constituyó y lo envió a sanar a los enfermos y le dio la autoridad. Alabe a Dios si puede. En la habitación, en la intimidad, es que Dios te va a preparar, es que Dios te va a dar autoridad, es que Dios te va a dar el don, es que Dios va a activar la revelación en ti, para que entonces después enviarte y que tú sanes los enfermos y que el que está cautivo sea libre. Si usted no tiene nada, no va a dar nada. Si a usted Dios no le ha hablado, cállese. Alabe a Dios. Ay, pero nadie dice gloria, me voy de aquí. Ah, nadie dice aleluya, me voy de aquí. Oh, gloria al que vive. Dile a alguien, Dios busca un íntimo. Dile a alguien, Dios busca un íntimo. Hay gente que Dios lo está esperando en el secreto, a que ellos vayan a hablar con Dios. Hay gente que Dios lo está esperando en la intimidad, a que se muden de territorio. ¿Cómo que me mude? Suelte el altar, que tú no tienes nada que dar ya. Te vaciaste, tú no tienes nada. Diste todo, te forzaste. Diste hasta lo que no tenía, hiciste bolla, rompiste silla. Suelte el altar, mi lindo. Es que el que no tiene intimidad predica, pero no se salva. Ay, ay, ay. El que no tiene intimidad es puente. Sama. El que no tiene intimidad predica listo, pero no va con Cristo. ¡Pasielo! ¡Gloria! Diga Dios, ponme a predicar, pero me quiero salvar. Ponme a sanar a los enfermos, pero me quiero sanar. Hay gente que se ha conformado con el don. Se conformaron con ministrar. Se conformaron nada más con que Dios le dijo ministra, profetiza. Pero no quieren salvación. Alabe a Dios si puede. Prefiero salvarme que predicar una multitud. Por eso no está importante, siempre he dicho a Dios, cuando tú quieras sacarme del altar, tú me sacas, porque yo lo que me quiero es salvar. Y cuando yo ni sé en este evangelio, yo no berreaba ni como un becerro. Alabia a Dios si puede.
Yo no sabía qué predicaba, yo no sabía qué cantaba, yo no sabía nada de eso, yo era evangélico. Porque es que estamos enseñando a esta gente a predicar, pero no hace evangélico. Estamos enseñando a esta gente a salir en afiche, pero no hace evangélico. Yo veo gente en afiche y yo digo, yo parece una ministra, pero cuando la coloco en persona digo, no tiene al diablo todavía. ¿Cómo así? Tiene raíz de amargura todavía. Tiene rencor todavía. Porque es que tú el que tenga la ficha se ve lindo, pero hay que conocerlo si tiene a Dios verdad. Alabia a Dios, gloria al que vive. Hermano, en este tiempo el que no tiene intimidad se va a perder. El que no tiene, mire, estamos en los últimos tiempos. No es lo que quiere gente, que le importe más en el secreto que está en el público. Rabakima, rabakanda. Me pasó algo unos días pasados atrás. Y Dios me dijo, te lo doy como elección, porque Dios me dijo, te quiero solo, no te quiero con nadie. Por eso usted me ve en la actividad a mí andando solo, usted no me ve con gente. Y si van gente, son gente de otro lugar. Yo no ando con gente específica. Y que ando con fulano, y que fulanito, y que compañero mío. Dios me dijo, te quiero solo, a quebrantado en el secreto, buscando mi presencia. Alabe a Dios, porque hay gente que son faranduleros. Alabe a Dios, te siguen por lo que tú portas, te siguen por los picapollos que tú le das, te siguen por los refrescos que tú le brindas, te siguen porque ellos saben que te dan buena ofrenda. Alábelo, rabacanta, alabe a Dios si puede en esta hora. O Dios que al que viene no te buscan, no te siguen por lo que tú portas. Y a pesar de eso te cogen odio, te cogen envidia, te cogen celo ministerial, te cogen rencor. Para yo tener enemistad con ese hermano, mejor que mande conmigo. Él por su lado y yo por el mío. Alabe a Dios si puede en esta hora. Hay gente que su ministerio no está ligado con gente. Ay, acá yo no sé, por eso hay gente que no entiende. Y le pregunta a Dios, ¿por qué donde quiera que yo caigo, caigo mal? Caigo como una piedra, a nadie le caigo bien. Es porque tu ministerio es para moldearlo solo. Te quiero solo, te quiero sola. No te quiero con gente, yo no te quiero hablando con gente. Cuando tú vayas para el monte, no invite gente. Tú no ves que cada vez que tú subes al monte con gente, sea una contienda del diablo. Sube solo al monte, sube solo. Busca a Dios solo, que nadie sepa lo que Dios te entregó. Que nadie sepa lo que Dios habló contigo. Vaya pasada. ¿Por qué que tú no aguantas lo que Dios te dice? Que lo que Dios te dice tú vas a soplarlo, a soltárselo al hermano. Por eso es que te matan, por eso es que te critican. Yo no sé con quién te está hablando aquí. Si Dios te reveló algo, cállate. Si Dios te dijo que te iba a viaje, a silencio, que gente que te va a soportar. Que Dios te mande a viajar para los países. Hay gente que no le agrada que Dios te profetiza. Y a alguien pruebe el que está hablando conmigo. Y yo tengo culpa de que él hable conmigo. Que él me diga que me va a sacar de viaje. Hay gente que no soporta cuando Dios te ministra con una actividad. Que dice, Neuri, dime un viaje. Dios, no, ya Dios ve tan por allá, eso en la carne. Mira, profetizando viajes, porque lo que profetizan es viaje. Si usted no sabe, claudicador de espíritu, cállese. Alabe a Dios si puede. ¿O qué tú quieres si ella pasó un proceso? Si pasó el Niágara en bicicleta, como dicen. Y Dios la quiere bendecir ahora. ¿Por qué si no quiere bendecir a la prendida, al prendido? Yo tengo que levantarme. ¿Por qué yo tengo que hablar en contra de ellos? Alabe a Dios si puede. ¿Por qué yo tengo que decir si ese matrimonio no es de Dios, si ellos están juntos todavía? Alabe a Dios si puede. Y yo sé que le han llegado su momento difícil. Le dijeron los dos, aquí no vamos a quedar. Porque está Dios que no habló. Avanzaba, raba, calle más. Hay gente que no ha soltado, porque hay gente que está hablando de nosotros y está diciendo que vamos a caer. Hay gente que apuesta que nosotros nos vamos a morir y le vamos a dar de nuestro diablo que nos llamó Dios. Que no lo pusimos, que no lo plantamos, sino que nos plantaron como árbol para que demos fruto y arrepentimiento. Dile alguien, déjalo que inventen. Porque el que no tiene que hablar de ti, lo que va a inventar. La gente te investiga, la gente te huele, te olfatea. Y cuando no encuentra nada, empieza a inventar. Porque hay gente que no.
no soportan que Dios te esté levantando tan rápido. Ay, Dios mío, abasaba. Hay gente que no tolera cuando ve todo su afiche que tú lo subes. No le dan ni un me gusta, ni matado, ni un me encanta, le dan en el Facebook. Alabia a Dios si puede. Ellos ven que tú estás fluyendo y ni un comentario te ponen para empujarte a seguir buscando a Dios. En vez de decirte, manito lindo, sigue fluyendo, que Dios te está levantando. Alabia a Dios. Ellos ni te comentan, ni te dan me gusta, ni te dan like. Alabia a Dios, porque no soportan que Dios te lleve a una velocidad tan rápido. Alabia a Dios si puede en esta hora. Di a alguien, si tú te encarreteras, di a alguien, si tú te encarreteras, sigue en tu carretera, que Dios me metió en la circunvalación a correr. Ay, 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 ay. Abasama, rabacanda. Sigue brincando tu hoyo, sigue pasando cañar. Que yo estoy a ciento y pico. El que te diga de que no, llévalo mal paso, Lidia, que tú vas muy rápido. Reprendo al diablo, este evangelio no está para llevarlo al paso. Me están dando demasiado, tengo que ir como una bala. Alguien que adore a Dios si puede, que vaya al paso el que quiera, yo no lo critico, pero como un Dios que me dio esta libertad, yo no puedo ir al paso. Saba, que tú quieres que me vaya a prender de nuevo. ¿Qué es lo que tú quieres? Que te meten en el altar. Saba, aquí me la batalla, pero como quiere malo, la gente no se tranquiliza. Vamos a seguir prendidos, que al diablo le moleste. Alabia a Dios si puede. Si damos un culto aquí es malo, si lo damos allí es malo. Porque puso un culto. El que pone un culto en este tiempo no está emocionado. El que pone un culto en este tiempo fue porque Dios se le apareció. Y le digo ahora, amigo, que en ese lugar. Aleluya. Mire, mire, si usted no sabe lo que usted está hablando, cállese la boca. Que nadie que a Dios, que Dios no le plantó, va a poder resistir un parque como este. Alabia a Dios si puede. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando a Dios si puede. Para usted permanece en un lugar dando culto, hermano. Yo soy predicador, pero también coordino actividad. Y los coordinadores de actividad tenemos la guerra del mismo diablo. Entonces usted no puede estar diciendo que el que plantó el culto está emocionado. Dios bendiga a la sierva por allá, muy linda. Oh, gloria, Dios te bendiga, ungida. Pero ella está gozándote aquí con nosotros todavía. Alguien que adore a Dios si puede. En esta hora. Abasama, alguien que siga adorando aquí. Si estamos aquí no es porque estamos en la carne. Si usted está en la carne, no quiere decir que todo el mundo esté en la carne. Alabia a Dios si puede. Gente que Dios lo plantó por su intimidad. El secreto es que se mueve hacia donde está Dios. El secreto es que te eleva la gloria de Dios. Por eso es que en el secreto es que Dios ve tus mayores lágrimas. Cuando tú lloras, ¿a dónde que usted llora, Neuro? ¿Usted le llora a la gente? ¿Usted lo llora en secreto? En secreto que usted llora. Dando a entender que donde Dios te ve en el secreto. Tú eres profeta porque primero Dios te vio en el secreto. Prendí y prendió están aquí porque primero Dios le habló en el secreto. Y Dios vio su sacrificio en el secreto. Yo no sé si tú estás entendiendo. Daniel está liberado, viernes de liberación aquí en las Américas. Lo viernes. Porque Dios le habló en el secreto. No es así, es así. Dígame mentiroso si no es así. Que Dios te llamó de madrugada. Tienes que dar oculto lo viernes. Alabia a Dios si puede hacer guerra al mundo de la tiniebla. Tú el que Dios le habla en el secreto. Porque en el secreto es que Dios va. A Dios no le gusta tanto la multitud. Porque la multitud se mueve mucho emociones. Se mueve mucho la carnalidad. Se mueve mucho los comentarios. El tú me dijiste y el yo te dije. Por eso mi Dios le gusta estar en el secreto. Por eso Dios le está hablando a alguien. Aquí siento revelación. Cuando tú quieras hablar conmigo, vete por secreto. No me llame en público. Usaba, te voy a empezar a revelar cuando suelte la hipocresía. Te llamamos en público porque en el secreto tú no me llamas. Tú quieres hablar conmigo, empieza a llamarme la intimidad. Tú quieres hablar conmigo, tiene que ser íntimo mío. Ay, 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 alguien que adore a Dios, que antes de tú tener mejor amigo, me tenga a mí. Alaba la gloria de Dios, que antes de tú tener que si yo que me tenga a mí, tú me tengas confianza a mí. Amén. Voy a decir algo. Tú estás mal, subí al monte. No está mal. Está mal y a la cueva. No está mal. Está mal y se para por centro alto. No está mal. Pero lo que tú estás buscando, Dios no te lo va a dar en el monte, te lo va a dar en el secreto. Tú el que tú ves que no puede tener secreto, que para pa orar con Dios tiene que irse para el monte y soltar la casa.
I'm sorry, lo siento. Tienes que plantar un escenario de guerra en tu habitación. Tienes que plantar un escenario de combate en tu habitación. Al varón yo no puedo orar porque se me levanta el diablo en la casa. Que se levante en todo. Ellos levantaron llorando. Alabia a Dios. Tienes que plantar un lugar de secreto en tu habitación. Deja de estar subiendo tanto al monte. Tiene 2 meses subiendo y Dios no te ha dicho nada. Que te lo diga en tu casa. Voy a trancar la puerta de que de mi habitación. Y cerrada la puerta. Clamo a Dios que ve los secretos. Entonces Él me va a recompensar en público. Alabia a Dios si puede. Antes de subir al monte, ten secreto primero. Antes de buscar, de subir a la cueva, buscar palabra. Métete para el secreto, para la intimidad. Chequina, alabia a Dios. Coge la sillita, ponle en la esquina de la habitación. Ora, mueve la ropa del closet. Si tú quieres, métete dentro del closet unos minutos. Alabia a Dios si puede. Pero ten intimidad con Dios primero. Anda, rabacanda. Ah, Dios no te va a dar lo que tú quieres hasta que tú no aprendas a tener intimidad. Tener secreto. Es que hay gente que Dios lo va a enseñar a pelear. Hay gente que Dios lo va a enseñar a guerrear. Es que tú quieres la cosa muy fácil. Es que tú quieres la cosa sin pelear. No te va a enseñar que en el mismo lado que el diablo te está dando los cantinazos, tú vas a coger la misma olla y se la va a pegar en la cabeza. Siento a Dios aquí, Rabaquima, en la misma casa que el diablo te está haciendo la guerra. Tú no puedes salir de esa casa de alquiler, tienes que quedarte ahí. Porque la inquilina de ahí tiene que saber que tú le sirves a Jehová. Tú no puedes salir con la cabeza cabibaja de ahí. Sigue adorando a Dios ahí. Préndete ahí. Ay, Dios mío, yo no sé con quién yo vine a hablar. Yo siento como un ambiente del cielo metido aquí en este parque de Sabana Perdida. Pero los carnales no lo sienten porque no estoy hablando de jipeta. Estoy hablando de intimidad que mucha gente no tiene. Es la intimidad que hay que tener. Alabe a Dios si puede en esta hora. Voy a entregar ya así mismo. Tu hijo Dios no va a libertar tú voceándole. Tu hijo Dios no va a libertar tú diciéndole que es un drogadicta. Cállate, drogadicta del diablo. Véteme de la casa, hijo del demonio. ¿Lo va a libertar? No. Vete al secreto. Vete a la intimidad. Suelta a tu hijo. Y pelea con los demonios que lo tienen ahí. Saca rabaca de masama. Suelta al que está hablando de ti y métete con el espíritu de crítica que te está dando. Arrabacando. Alabe a Dios si puede. Diga santo aquí. Diga gloria que Él está vivo. La gente que no tiene intimidad no va a poder vencer en estos tiempos. Alabarse gente orgullosa en el Evangelio. Que a mí lo que me dan es pena. Es pena. Y tú ves que van y me saludan con un paranduleo. Yo los conozco, yo sé quiénes son. Y yo me les río y hago de esto también. Pero sé quiénes son. Aquí hay que tener los ojos bien abiertos. Alabe a Dios si puede. No todo el mundo que dice ser evangélico. Evangélico. Alabe a Dios. Te tienes que tener cuidado. Que son emisarios del diablo dentro de la iglesia para detener los llamados y los ministerios, pero ya no dimos cuenta nadie. Alabia a Dios si puede en esta hora. Pero estoy hablando con gente que no se mueve porque tiene intimidad. Alabia a Dios si puede. Hay gente que no se mueve porque tiene intimidad. Recuérdense que antes de David pelear con Goliat, el primero a sola mató muchos leones por sus ovejitas que alabro que el pastoreaba. El primero peleó en los secretos donde nadie lo veía. Y cuando él tuvo que utilizar su secreto en el público, fue como una galleta que le dio al diablo, porque le dijo a Saúl, mira, tú porque no sabes, tú porque no me has visto matando leones allá. Alábelo, alábelo para arriba. Hay gente que te critica porque no sabe, porque no sabe la guerra que tú tienes en tu habitación. Hay gente que está aquí adorando, pero en la casa somos unos ñoños. Hay gente que profetiza, hermano, pero en su casa se derrama delante de Dios llorando. Padre, aquebrántame. Padre, transfórmame, porque el que sabe ser libre eres tú, no es nadie. Porque hay cosas que Dios no se la va a revelar a nadie. Tuya, cosa tuya, Dios no se la va a revelar a nadie. Hay gente que, ay Dios mío, yo no sé, pero yo lo que Dios me está diciendo. Hay gente que aún están en pecado y están en falla delante de Dios, y Dios no se lo va a revelar a nadie. Porque hay gente que está indagando para denunciarte, para matarte.
Y Dios lo que te está diciendo, mi niña, arréglate, mi niño, arréglate. Los sauros te están dando seguimiento porque no te quieren en los altares. Ay, ay. Abasama, rabacanda. Los sauros te están dando seguimiento porque no te quieren verificando de muro. Tienes que arreglarte, mi hijo. Nadie que me diga que antes de Dios poner una gente a hablar lengua, lo primero que hace el Espíritu es que lo corrige, lo que está mal. El Espíritu te confronta primero y te dice, recuerda, tú puedes danzar, pero tú estás mala. Alaba, ella sí o no, sí. ¿No te ha pasado que cuando tú le dices un hijo del diablo a tu hijo en la casa, que tú vienes a danzar para el culto, te ministra una voz, le discutiste a tu hijo? Alaba a Dios si puede en esta hora, porque el Espíritu te confronta primero, te aquebranta. Él te dice que tú estás mal. Entonces, si tú quieres danzar tanto mal, pues danza. Pero no quiere dejar dicho que porque tú dances te va a salvar. A mi sol y lo siento. Yo puedo danzar. Mira, hermano, no hay gente que dance más que yo. Hay gente que me pregunta que cómo yo danzo en un solo pie, que cómo yo lo tanto danzando. Alabe a Dios si puede. En esta hora a mí me encanta danzar. A mí me encanta ministrar. A mí me encanta profetizar. Pero por Dios te puede estar pasando la peor necesidad. Y si Dios no me dice dale una palabra, yo no se la voy a dar. Alabe. Dios no coge presión. Dios no sufre de taquicardia. Dios no sufre del corazón. Y usted puede estar desmoronado. Hay gente que vive buscando palabras. Prendía y tú me vas a dar la palabra que Dios me dio. ¿Cuál palabra? Me va a meter en ese bendito espíritu del diablo. ¿Cuál palabra? Me va a poner a hablar mentira. Yo no soy mentiroso. Dios no me ha dado palabra. No hay gente que diga una vez. Ay, sí, rana, no, mansa. Dios me dio la palabra. Tómala. Ay, Dios te dice que te fortalece, que te da un carro, que para el año 2022 tiene tu costilla, que la va a disfrutar, que se va a poner eso. Reprenda al diablo. Si usted me dice a mí, dice que Dios te dio la palabra, Dios tiene que dármela. Si Dios no me la da, se lo digo. Y lo mire, emocionado, váyase a ahorrar para que Dios le hable, profetice. Yo tengo un profeta que se llama Jehová, que cuando yo quiero que alguien me hable, lo llamo a él. Jehová, háblame tú, porque cuando Jehová habla, habla sin envidia y sin contienda. Porque que nadie alaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero el diablo me dijo ahorita que cambiara el mensaje. Le dije que no lo iba a cambiar. Yo dije, caramba, pero está buena, es una bullita. Porque nadie dice gloria. Está buena, es un cumpleaños aquí, hace una bulla para que todo el mundo brinque y dance. Pero el Espíritu me dijo, no, tú no puedes cambiar el mensaje. El que tiene intimidad no cambia el mensaje. El que tiene secreto no cambia el mensaje. El que tiene intimidad no lo vende. El que tiene intimidad no vende la gracia. Por eso Dios le está diciendo a los profetas, antes de tú vencer a meterse en público, vencer en la intimidad. Porque en público todo el mundo la vence. Tú reprendes a Santa Marta mucho en público, pero cuando se te tira en el secreto, tú te acuestas con ella. Ay, 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 ay. Y tú y Santa Marta tienen un contrato firmado. ¿Cómo firmado? Sí, cuando yo te reprenda te va y en la casa nos vemos. No, nadie dijo gloria por ahí atrás. En el culto te echo para afuera, ahí tú no puedes estar. Cuando yo te eche para afuera, tú sales. Pero cuando yo llegue a la casa, dale. Alaba a Dios si puede en esta hora. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Por eso Dios no quiere gente con dos caras, con una. Dios no quiere gente con dos ropas, con una. Si tú eres evangélico, eres evangélico. Y si eres impío, eres impío. Si usted no puede ser evangélico, puede carrillos. Pues no estés jugando con el evangelio. Porque cuando tú caes y cuando tú utilizas el evangelio como juego, ¿a quiénes no mencionan? A todos. ¿Qué dicen? Lo evangélico. No, dile a alguien, no voy a estar aguantando boche por ti. Dile a alguien, no voy a estar aguantando boche por ti. Si va a tener la ropa, vívela. Y si no la va a vivir, pues quítatela, ponte la falda corta, por favor. Alabe a Dios si puedes. Porque que cuando tú pecas, mencionan a los almas doctrina. Cuando tú pecas, cuando tú haces algo malo, tienes mención. Y eso que de los almas doctrina del evangélico haciendo bulla. Alabe a Dios si puedes. Pues vamos a reprender al diablo, porque lo que nosotros predicamos lo vivimos. Lo untamos antes de predicarlo. Alabe a Dios si puedes. Hubo una historia.
historia bíblica que estaba leyendo aquí, que me encantó mucho, porque fue donde Dios llamó a alguien y le dijo que era su amigo, y fue Abraham. Alabe a Dios. En un momento determinado Dios dijo que Abraham era su amigo. Alabe a Dios si puede. Y lo que iba a pasar en la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios se lo reveló a Abraham. Alabe a Dios si puede. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué Dios se lo reveló a Abraham y no se lo reveló al mismo Lot que estaba metido allá en Sodoma y Gomorra? Alabe a Dios si puede. Alabe a Dios en esta hora, porque Abraham era que tenía intimidad. Abraham era que estaba en el secreto, clamando, orando. Jehová, pero tienen que haber dos justos. Jehová, tienen que haber 50. Si hay 50, tú no lo puedes destruir. Estaba clamando, estaba intercediendo. Alabe a Dios si puede. Tenía intimidad. Entonces, cuando tenía intimidad, fue que Dios le reveló y le dijo: espérate, Abraham. Yo voy a enviar un pequeño remanente allá, como quien dice. Yo parafraseando, voy a enviar un remanente allá. A ver si es verdad lo que tú dices. Si hay justo, yo no la voy a destruir. Alabe a Dios. Pero si no hay, Abrancito, se va para el suelo. Alábele en esta hora. Diga gloria aquí. Abraham tenía intimidad con Dios y hablaba con Dios. Cuando usted vio que a Dios, al único que reveló lo que iba a hacer con Gomorra, alabe a Dios si puede, fue Abraham. Era porque tenía una amistad. Alabe a Dios. No eran gente de lejos. No era de que yo oro a las 3 y a las 4 no oro. Dije que oro a las 3 de la mañana. Y cuando me levanto en la mañana porque oré a las 3, ya yo no oro más. Alabe a Dios si puede. Dije que yo nada más te alabo cuando yo estoy en el culto. Yo digo gloria a Dios. No, Abraham vivía clamando. Alabe a Dios si puede. Y como siempre dice un refrán por el mundo, la sangre pesa más que el agua. Abraham dijo: allí hay alguien que de mi sangre. Yo no puedo dejar que el diablo lo mate. Alabe a Dios, que él no era allí. Alabe a Dios si puede. Abraham pensó en su sangre también. Pensó en su familia. Alabe a Dios si puede en esta hora. ¿Y por qué tú no piensas en tu hermano cuando Dios dice que va a derramar juicio? ¿Por qué tú no pides misericordia? ¿Por qué tú no clamas? Porque tú no tienes amor hacia tu hermano. Porque el que no tiene intimidad no tiene amor. El que no tiene secreto no tiene amor. Para tener amor hay que tener intimidad con Dios. Arrabacanda. Hay gente que el cielo, oh gloria, Dios lo quiere mudar en su corazón. Dios quiere establecer su reino dentro de ti. Que cuando alguien sufra, tú lo sientas. Pero tú no quieres dejar el rencor ni la contienda. Para que Dios more en ti. Y poco aplauso, pero lo estoy predicando. Hay poco aleluya, pero lo estoy predicando. Dile a alguien, Dios está buscando un íntimo. Díselo, Dios está buscando un íntimo. Dios no está buscando gente que haga bulla, un íntimo que Dios está buscando. Usted se puede mover con los cultos, usted puede hacer con los cultos. Y si usted no tiene intimidad, usted no es evangélico. ¿Qué? Usted no es evangélico. Porque usted es cristiano en el culto, pero en su casa. Y cuando tú estás en tu casa, ¿qué es lo que tú eres? Cuando tú estás con tu vecino, ¿qué es lo que tú eres? Porque aquí te conocemos como cristiano, pero los vecinos tuyos te conocen como cristiano. Te conocen como cristiano, que te queda cerca, que te tira la basura en el parque, se nos saca la danza. Nadie danza, ni dice rababá aquí. Y no creo que está pasando, pero lo voy a seguir predicando.